Bueno, señores, yo soy Juan, esta es nuestra compañía JD Alliance y hoy estoy haciendo un video para una máquina que realmente me pareció que merecía una buena presentación. Y esta Mako LS450, de verdad, es digna de mostrar. Es muy extraño uno encontrar una máquina usada en estas condiciones. Bueno, nosotros ya obviamente le hicimos una limpieza, un desengrase y una limpieza general a la máquina. Pero para ponerla en condiciones otra vez, lo único que se le hizo fue hacerle un servicio que ni siquiera es de reparación, sino que es de mantenimiento, que es filtros y aceites. Revisaron hasta los piston cups están perfectos y el backend obviamente también está perfecto. Pareciera que la persona que estaba utilizando esta máquina sabía lo que estaba haciendo. Ahora, obviamente esta máquina no va a tener casi desgaste porque tiene 63 horas de uso. Aquí en el reloj van a poder ver que tiene horas de bombeo 63 y horas de motor 173. Entonces, lo que están viendo ustedes aquí es prácticamente una bomba nueva con unos 8 o 10 trabajos de uso. A ver, esta bombita es 2012. Es una Mako LS450, lo que quiere decir que es una bomba de rango medio. Competiría con lo que es una Potsmeister TK40 o una Schwinn SP500. Esta bomba es muy buena para hacer vertidos, por ejemplo, lentos y continuos de relleno de bloques sin hacer mucho reguero, porque la bomba tiene un control de flujo bien preciso. De hecho, el acelerador va a ir gradualmente activándose a medida que uno le va pidiendo más volumen o menos volumen. Entonces, es una máquina que entrega el concreto de una manera muy cómoda. Eso para relleno de bloques. Pero si uno necesita hacer bastante volumen y poner esa máquina a full throttle, esta máquina te puede entregar 45 yardas cúbicas por hora. Esos son 4 camiones en línea en una hora. Entonces es una máquina muy versátil y por eso es que me gusta tanto las máquinas de este rango, esta categoría. Vuelvo y les digo, esto compite con TK40 o Schwinn SP500. Básicamente son las mismas especificaciones. Ventajas de esta es que Mako es manejada por Multi-Equip, y Multi-Equip tiene presencia en prácticamente todos los estados de Estados Unidos. Mínimo 3 o 4 centros de servicio van a encontrar por estado. Entonces nunca les va a faltar una pieza para esta máquina. No se les va a quedar parada en un taller mucho tiempo, porque además la tecnología que tiene es bien sencilla. Esto es un motor Tier 4, pero no tiene DEF. Ustedes pueden ver aquí en el bloque que no está escondido el bloque en un túnel de viento ni nada de esto. Tampoco tiene regeneradores, nada complejo. Cualquier mecánico diésel le puede meter la mano a este motor. Eso es lo bonito de esta máquina. Lo otro es que aquí no hay POFs complejos, nada de eso. Es solamente un PCB que va detrás de esta pantalla. De resto, todos son switches sencillos, relays y fuses. Entonces, electrónicamente también la máquina es bien sencilla. Esta máquina tiene acumulador, que es lo primero que anda en línea cuando uno la prende. Ahorita se los voy a mostrar. Todo en la máquina está perfecto. Miren el color de ese aceite hidráulico. O sea, la persona que de verdad estaba manejando esta máquina sabía lo que estaba haciendo. Sigue las indicaciones que nosotros recomendamos, pues para que la máquina obviamente no vaya a fallar en el corto plazo. Todavía tiene las marcas de fábrica de los torque tights de aquí. Y sí, no, en el backend está esta bomba obviamente ha tocado ya concreto, pero está muy bien de limpieza. Las piezas de desgaste hacen un seal perfecto. Por dentro el S-tube está limpiecito. Los piston cups no dejan pasar concreto hacia la caja de aceite. La máquina está bellísima. Ahí les dejo este abrebocas, 2022, Mako LS450, lista para hacer dinero a su próximo dueño.